Buenos días, viajeros. Domingo 29 de... Iba a decir septiembre. No, ya... agosto. No nos quites un mes. Agosto del 2021. Son como las 8 y 20 de la mañana aproximadamente. Ya estamos movilizados desde las 7. Estuvimos ya, nos levantamos, desayunamos y demás para hacer Les Calanques. Las tres Calanques. Que hoy por fin está abierto el parque. Sí. A ver, atención, yo tenía, por si alguno venís y os da por pensar mi truco, ¿vale? Hay que venir a este parking que estamos ahora. Es un parking aquí debajo de unos árboles. Voy a poner el mapa de todas maneras, ¿vale? Son 8 euros. Todo el día. Sí, todo el día. Te es en el parking de la... La presquile. A ver, se ve aquí bien la península, el nombre. Llaman, o sea, ¿vale? en castellano. Mira, ponen aquí los 8 euros también. Por lo menos, bueno, ahora agosto de 2021, 8 euros. Podrá ser más, podrá ser menos, depende de cuando veáis estos vídeos y decidáis venir. ¿Qué pasa? Que yo había visto esto desde aquí. Tenemos que ir andando la primera cala. Sí. Es el por... Miau o algo así, ¿vale? Que está en aquella dirección. Está en aquella dirección. Entonces, ahí hay un parking muy grande, casi de similares características a este, de tierra y de tal. Entonces, tú lo miras en los mapas, con la vista satélite, y digo, joder, pues, ¿para qué voy a andar un kilómetro para allí desde aquí? Si puedo dejarlo al lado y empezar la ruta ahí, ¿no? Crash Horror, lo tienen cerrado para el tema de los kayaks y de los barcos. Pone prohibido, excepto Riverians. Algo así, sí, no sé cómo lo trae. Pero es que en la guía que nos dio ayer el hombre este del apartamento, ya ponía que todos los parkings que había para hacer los Calanques, y había uno, que creemos que pueda ser ese por el nombre, que ponía que está cerrado en temporada. Sí. En temporada alta, suponemos que es. Que a lo mejor si venís en fuera antes de junio o después de septiembre, igual ya lo tengan abierto y podéis aparcar ahí. Bueno, tendréis que comprobarlo. El caso es que lo hay que traer aquí. Hay que traerlo y aquí. Y ya está, no hay otra historia. Entonces, a partir de aquí, es como un kilómetro, me marcaba el GPS o algo así. Tenemos que volver otra vez andando a donde yo quería aparcar. La ruta empieza ahí, claro. Claro. Y luego continuar la ruta, al final serán, pues Lorena, como 8 kilómetros y pico, 9 por ahí. Bueno, vamos a redondear, 10 kilómetros, ir y volver, ¿vale? Hacerla, en principio, la ruta parece ser accesible. Salvo el último tramo. Sí, al final del todo dicen que está mal. Que es ya cuando llegáis a la cala de Embau, pues es para bajar a lo que es la playa, dicen que está bastante malillo. Bueno, no sé, ya lo veremos. Eso es, recomiendan, lógicamente, aquí no hay nada, despediros, no hay ni bares, ni hay nada. Recomiendan llevar agua, nosotros nos llevamos nuestros 3 litros de agua. Comida, dos botellas, calzado para caminar en montaña. Eso es, aquí están el calzado de montaña, ¿vale? Que nos llevamos, así que evitar lo de siempre, de hacer este tipo de actividades de naturaleza, que esto es, al final es un parque nacional, claro. Está todo protegido, no van a meter ahí eso, ni edificaciones, ni nada. Procurar hacerlas con sentido común, ¿vale? No vengáis en chanclas, no hagáis el tontito, no dejéis basura por ahí tirada, no... Respetad, esto es para cualquier cosa, pero en la naturaleza más todavía, respetad todo esto. Y por prudencia, pues vosotros venid con el calzado adecuado y eso, que dice Lorena, comida, agua y demás, porque luego se puede liar muy gorda. Si os pasa algo, os da una pájara y no tenéis con qué comer o hay que llevar a la boca, o os deshidratáis, porque claro, ahora en verano... ¿no os creéis que porque está metido en el monte? No lo sé, bueno, a ver cuándo llegamos allí, pero aquí en Casis son 30 grados. Sí, sí, hace mogollón de calor, o sea que ahora no me fijé, a ver un momentín, solo por cotilleo, que he marcado aquí el coche. Pues ahora a mí me marca el móvil 17 grados. Vamos a encenderlo solo por cotillo. ¿Y el coche 22. 22. Bueno, marca 22 y son, bueno, ya lo veis ahí, las 8 y 25 de la mañana. O sea que
Lo dicho, esto a las 12 de la mañana igual no se para aquí de calor, y si os pilla en mitad del monte, a varios kilómetros de aquí, sin agua y sin nada, la podéis liar muy, muy gorda, muy gorda. Así que nada, ahora vamos a empezar la ruta. Vamos camino del primer punto, el por Miau, luego es por Pin o algo por así. Por Pin y la, y la estrella de todo el Parque Nacional de Escalanques, que es Embau, que es lo máximo que te van a publicitar aquí, con todas las fotos del mundo y todas las historias. Hay muchas más, ¿eh? Sí, se puede seguir ahí la ruta. Esta es la ruta de tres, ¿vale? Esta es la ruta de tres escalanques. Cinco, ocho, no sé cuánto. Bueno, no sé cuánto. Lo que yo no sé, Lorena, es si están todas en esta parte que vamos andando, o luego hay para, porque es para que la otra parte, para otra parte de Casis, sí, hay más, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, no, eso sí que no lo sabemos decir, pero vamos, lo mítico es esto que vamos a hacer nosotros, ¿vale? Nosotros ahora el truquete, vamos a ir como flechas para la para Embau. Eso, vamos a ir hasta el final. Porque luego se va a petar, lo vamos a ver y va a haber allí la de Dios. O sea que nos vamos a instalar allí y luego ya de la que volvemos, pues iremos mirando a ver si paramos, si pues tenemos un sitillo para posar allí el culo, meternos un baño en las demás, ¿vale? Preveemos que va a haber un montón de gente porque ayer estaba Tasis claro, a tope. Y claro, nadie pudo visitar el parque porque estaba cerrado. Entonces, claro, el pueblo estaba hasta atrás de gente, de paseando y pasando el tiempo, claro, al estar todo cerrado. Entonces, así que nada, vamos, sí, que no nos sobra nada de tiempo. Hasta ahora. Vale, para que os hagáis una idea, vale, estamos todavía en el parking, que acabamos de salir del coche, entonces nosotros vamos a tener que ir por allí, dar la vuelta, y la ruta va por ese... Por ahí, por donde veis, por esas piedras de por ahí, vamos. No sé si por arriba, por abajo o cómo, pero por esas piedras. Por aquí abajo, aunque no lo parezca, hay una entrada del mar, que es donde están todos los barcos aparcados del por Miau Este, de Marras. Y es donde nos dirigimos ahora para dar la vuelta así y empezar. Bueno, ya se ven ahí los barquichuelos, ¿sabes? Pero un momentín, lo que me marcha. Mirad aquí los barquichuelos. Ahí lo tenéis. Pues la ruta, bueno, ya la veo yo por allí abajo. Hay un camino, pues irá por allí, seguirá por ahí. Pero claro, para todo eso tenemos que recorrer un kilómetro hasta volver a llegar ahí donde yo quería aparcar. Nada, es un ratillo y podéis atajar desde que venís al parking a llegar a esta zona. Aquí es donde... tenía yo el truquete para aparcar, y entonces tuve que venir. Menos mal que hay una rotonda improvisada aquí para dar vuelta, pero lo dicho, esto está reservado eso, la gente de los barcos y a la gente de los kayaks. Entonces ahora vamos a meternos por allí, pero mirad el parking, bueno, lo vais a poder comprobar en la vista satélite, es mogollón de grande, vale. Hay aquí para aparcar el mogollón, pero claro, yo tuve que dar la vuelta aquí y volver otra vez para atrás para el oficial, y está todo cerrado, menos los coches estos, que me imagino que será que van a hacer lo del kayak y tal, los dejarán aparcar aquí. Hay todavía un poco más de parking para allí, pero bueno, lo malo, dimos la vuelta aquí. Hala, continuamos para Bingo y vamos a empezar la ruta. Vamos a empezar la ruta, lo... Ahora me voy a echar lo de los mosquitos. Ahora mismo. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Que hoy va a haber naturaleza, mucho monte, pero también mucho árbol. Ahí está el calanque de por Miau. Bueno, por el cartelito, ¿vale? Por debajo. Nada, es eso poco. Y luego lo que tiene es que barcos hasta el infinito. Esto es como un... si fuera un canal larguísimo que llega desde la mar, y hay barcos, pues no sé cuánto tendrá, lo mismo tiene hasta un kilómetro por ahí. Y nosotros nada, a continuar en esa dirección, a la siguiente parada. We'll be right back.
Bien, pues esto es por PIN. Ya llevamos aquí un rato haciendo fotos, grabando, bueno, veríais las imágenes. Cuidadín, el camino no es fácil para bajar aquí, ¿vale? Sí que lo de que os decía antes, chanclas, no, prohibido completamente. Ahora le da mucho la sombra, me da a mí que este agua debe de estar helada. Y es esto. Esto poco que veis aquí, esta calita de aquí. Así que ya nos queda la última, la estrella del recorrido, que es la cala Embau. Luego nuestra intención sería volver por aquí, a ver si está esto un poco más... Pero fijaros, está transparente el agua y debe de haber aquí unos colores cuando dé el solazo de lleno, espectaculares. La gente nos anima mucho, ¿eh? Ahí hay dos valientes. Pero sí, sí, debe de estar fríete el agua. Vale, ahora que nos hemos bajado ya de ahí de hacer fotos, vídeos y demás, está la cala desde abajo y ahora comenzamos desde el calanque de Porpin a calanque de Embau, que veo que hay dos rutas, una de 1 hora y 10, otra de 1 hora y media, pero que trae el simbolillo este en plan rollo panorámico, por ahí. De hecho, en el árbol aquel, a ver si se puede ver, hay grabadas todas las rayas, la verde, la blanca y roja, que es esta, y la azul. Así que nada, vamos a tirar por allí. No sé cuál de los dos senderos haremos, me imagino que el rojo y blanco, sentido panorámico. Y luego eso, estaremos, pondremos ahí campamento base y luego volveremos. Y al que volvemos, pues pararemos. Aquí están viniendo mogollón de gente. Son ahora mismo, para que os hagáis una idea, 10:45 de la mañana. Y bueno, nosotros perdimos un poco de tiempo porque nos desviamos a otro sitio, a hacer allí un poco también fotacas y grabar y demás. Pero si venís directamente aquí, son desde el principio, eso, 25 minutos, media hora, no... No hay más, sin desviarse y sin hacer, sin pararse mucho ni nada de eso. Bien, nada más salir del calanque este de Porpin. Bueno, para allí, para esta es la playa, no nos hemos movido nada. Calanque de Embau, digamos la ruta oficial. Y aquí es lo que os decía antes, la panorámica. Por ahí, veis la flecha, ¿no? Lorena ha escogido. Yo no me hago responsable. Mirad ahí las... ¿Veis aquí las marcas? ¿Vale? Que hay que seguir. La azul. ¿Ves ahí? Y ahí. Entonces, me da a mí que va a estar un poco más complicadeta que la normal, que es por ahí. Pero bueno, Dios. ¿Al ataque? Va, a ver si no me arrepiento. Vale. Ya sabéis, oficina de reclamaciones. Ahí ya. Bueno, empezamos bien, ¿eh? Con el panorámico. Empezamos cojonudo. Así que me da a mí que lo que se tarda va a ser más por hacer el cabra que lo que es la longitud que tiene el sendero hasta llegar allí. Ahí veis las rayas azules. Vale, hay que seguirlas. Pero hay un pedrero aquí. Vamos a ver, la idea es que ahora vamos a ir por aquí. Vamos a venir por el otro lado, ¿vale? Aquí tenéis raya azul también, pero... Joder, empieza fuerte el sendero. No sé cómo será. Y dicen que el peor tramo, que es cuando llegas a... Para llegar a la playa, para ir arriba, ¿no? Así que nada, continuamos para Bingo. Pero que lo sepáis, luego compararemos con el otro sendero a la vuelta.
Bueno, por fin hemos confluido con el camino, con el otro camino. Es aquí, el otro camino. Bueno, ahora hay que ir por aquí. Ya te ponen que es difícil, que era lo que os comentábamos, que por lo visto el último tramo es un poco así. Y el otro camino viene de ahí. Nosotros venimos de aquí arriba. Entonces, para volver, tenemos que vamos a volver por allí. El este bien, ¿eh? Este bien. Este guay. Al principio sí que estaba bastante... Es lo peor, ¿eh? Complicado, pero bueno, como era subir, pues no, sí, no se hizo mal. Pero bueno, el camino, quiero decir, no está nada accesible, ¿eh? No. Hay que ir con cuidado, mirando bien dónde se pisa. Sí, por si acaso. Sí, pero tener bueno, mucho cuidado. O sea, no, de verdad, no vengáis aquí como de cualquier manera. Ven, traer vuestras zapatillas deportivas, de montaña si podéis, para que agarre mejor. Además, ¿sabéis qué pasa? Que es todo como piedras grandes, en plan grande, ¿vale? Como esta. Y están ya como esas. Y están hiper desgastadas. Están muy desgastadas, Lorena, y resbala, ¿eh? Sí, resbala. Resbala. Entonces, yo es la complicación mayor que veo. El principio y el tema de la... Lo demás es básicamente no llano como lo que veis aquí, pero bueno, está accesible. Y ahora... Yo la bajamos hoy, que no me bajé ya solamente. He bajado 30 minutos, ¿no? Cojonudo. Claro, si está muy un poco difícil. Pues voy a decirte, igual sí que tú dices que salimos a las 10. Son las 11 y 10. Sí, sí, hora y media se tarda. Pues hora y media, sí. Estamos parando un montón. Ah, sí, 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 paramos por ahí mil veces. Se ponen hora y media porque hay que ir con mucho cuidado, claro. Claro. Entonces. Pues nada, vamos para abajo. Y esta es la cala de Mbo, creo que dicen por aquí. Está hasta el alma. Es que hay mucho de kayak también, ¿eh? Tienen invadida media playa por allí, puestos, demás. Está que no hay donde poner una toalla más, ni una persona más, ni nada más. Creemos que vamos a darnos la vuelta e ir a comer el bocata a la anterior. Para estar allí más tranquilamente. El camino, imposible, ¿vale? Bueno, imposible. Muy, muy difícil. Sobre todo, la última parte no, ya vienes en llano ahí, metido aquí entre esta garganta. Pero el principio, la primera mitad, espectacular. O sea, casi inaccesible. Da una dificultad bastante extrema.
Y por aquí hay gente haciendo por las paredes verticales estas. Ahí, de hecho, ahí hay escalada. Así que nada, lo merece la pena, por lo menos, ¿no? Sí, está muy guay. Lo que pasa es que, bueno, está muy difícil, pero... Muy difícil, muy difícil. Quedaron guapos el calzado. Ya veremos ahora para subir. Mirar aquí, está... Hemos quedado guapísimos todos, pero nosotros solos no, todos los que venían. Así que nada, esto es lo espectacular Cala d'Embou, muy recomendable el trekking. Hemos andado hasta aquí, pues 11.600 pasos, que tendría que mirarlo a ver cuánto es. Y ahora queda la vuelta, que lo vamos a hacer por el otro camino, por el que no es panorámico, hasta por Pri, y ahí estableceremos nuestro campamento base. Bueno, chicos, hemos vuelto ya aquí a por Pri. Estamos aquí, que está esto. Pim, ¿no? O algo así, sí, sí. Está esto petado también. A tope. Cuando muy bien. Es todo esto. Cuando venimos, no había nadie y ahora mira. Sí, así que madrugar y no os contamos nada. Las manadas que iban ahora para Cala d'Embou. Brutales. Bueno, hemos bajado por el camino fácil, entre comillas. El no panorámico. El no panorámico, eso. Pues, al final hemos hecho como si fuera un recorrido circular. Recomendamos el panorámico, está muy bien, ¿eh? Sí. Está muy bien, este no es feillo. Este es feillo, pero de fácil no tiene nada. No es llano ni nada de eso. Es cuesta abajo y lleno de piedra suelta de esta que al final tienes que ir con mogollón de cuidado también porque te vas, vamos. Eso es. Llevamos como recorridos 9 kilómetros y pico hasta aquí, pero claro, tenemos que llegar al parque. Tenemos que llegar al parque. Entonces nada, nosotros vamos ahora a comernos el bocata. El agua está congelada. El agua está congelada. Prueba de ello es que no hay nadie en el agua. Sí, bueno, hay cuatro. Se ven cuatro allí. No los sé que si llegan en los kayaks. Sí, los podéis ver por allí, pero cuatro. Cuatro de que se meten un poco las piernas hasta la cintura y de bañarse en la night. Pero es verdad que el agua es una pasada, ¿eh? Es transparente. Sí, sí, ahora mira qué color verdín quedó ahí. Muy guay el agua. O sea que, claro, las calas son tan pequeñas y hay tantísima gente. Muchos son de estos, de los kayak. Y aquí no hay tantos, pero en Embou, exagerado. Trekking recomendado, ¿eh? Y muchísimo mejor es subir que bajar. Bajar tardas muchísimo. Hay que. Estos nos están llenando. Bueno, los del balón de los cojones. Que también a quién se le ocurre traer a un parque nacional un balón como si esto fuera. Son la polla, la verdad es que son la hostia. que nada, que nos vamos a comer, descansar aquí un poco y volveremos a lo que y volveremos a nuestro apartamento. Ahí sí que nos vamos a relajar bien. Que en nos la vamos a relajar mejor allí que aquí, porque con este estrés de gente. El perrillo está el prove reventado también. Está ahí que no puede ni con el alma. Así que nada, chavales, que eso, pero os lo recomendamos, de verdad, que es. Está muy bien, y es espectacular, aunque sea os bañéis, no os bañéis, lo que sea, aunque sea llegar a Cala d'Embou, yo creo que merece mucho la pena, tomando todas las precauciones que ya os dijimos, y nosotros nos vemos mañana, que nos regresamos a casa, pero no, todavía no llegamos a casa, así que visitaremos alguna cosilla más. ¡Adiós! Muchísimas gracias por ver el vídeo y compartirlo, y si te gustan los viajes no olvides suscribirte a nuestro canal, te estaremos muy agradecidos.